Dice Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Lo vamos a leer una vez más. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ciertamente la palabra aquí no está hablando solamente de una vereda o de un valle, un camino físico. Está hablando de la vida que llevamos, de la vida que estamos trazando, de la forma en la que estamos caminando, de la forma en la que estamos viviendo, de las prioridades que tenemos en nuestra vida, de las metas que tenemos en nuestra vida. Y el Señor nos dice: paren un poco de todo lo que están haciendo, paren un poco para pensar y para verificar qué tipo de vida están llevando, qué tipo de camino están caminando. Pregunten por las sendas antiguas. Y aquí, sendas antiguas, está hablando de lo que Dios ha estipulado en la palabra, de lo que Dios ya ha dejado testimonio, de las vidas de los hombres y mujeres que ya vivieron antes de nosotros, hombres y mujeres de fe, que vivieron vidas ejemplares, vidas de fe, y que sus vidas nos amonestan el día de hoy a nosotros para vivir como ellos. Pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Parafraseando, cuál sea la mejor vida, cuál sea el mejor estilo de vida, cuál sea la mejor forma de vivir, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ciertamente vivir una vida ejemplar, no hablo solamente moral o éticamente, sino una vida de fe, una vida de fe, una vida devotada a Dios. Una vida que se importa, que se interesa, que se involucra en el reino de Dios. Esa vida es la vida que trae descanso al alma. Es la vida que te va a hacer vivir una vida llena de paz y de gozo. Una vida fuera de esto es una vida de temor, una vida de frustración, una vida de estrés. Hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice aquí: más dijeron, no andaremos. Y es que la verdad, el mundo nos jala. La sociedad nos jala. La cultura nos atrapa y nos pone zancadilla. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos viviendo vidas sin valor, vidas sin significado. Y Dios no nos llamó a eso. Quiero decirte que si la sangre de Cristo ha sido derramada sobre tu vida para salvación, tú no puedes vivir una vida normal. Somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Y la vida del cristiano es una aventura y es un gozo. Es una vida de retos, de desafíos. Una vida creciente. Una vida impresionante. La semana pasada me llamó mucho la atención lo que el Señor nos habló a través del pastor Hidalgo, Jorge Hidalgo de Venezuela. Y él habló de los hombres de fe. Amén. Él habló de Hebreos capítulo 10 y capítulo 11. Y yo quisiera retomar un poco de esta porción de Hebreos capítulo 11 y leer lo que dice el versículo 33 en delante. Acompáñeme. El escritor de Hebreos dice: me falta tiempo para hablar de todos los otros hombres de fe, pero al terminar su discurso de los hombres de fe, él dice que por fe conquistaron reinos. Eso es algo positivo, ¿verdad? Conquistar reinos. Hicieron justicia, también es positivo, ¿no es así?
alcanzaron promesas. ¿Cuántos quieren vivir una vida de estas? Una vida que alcanza las promesas. Hermano, obtuve la promesa. Qué positivo, qué precioso, ¿verdad? Amén. Taparon boca de leones. Wow. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Cuántos les gusta lo que sigue? Evitaron filo de espada. Hermano, es lo que yo más quiero. Evitar el filo de la espada. O sea, la violencia, ¿verdad? Eso hicieron los hombres de fe. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Yo quiero eso también. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos quieren que sus enemigos huyan delante de ustedes? Amén. Esto fue lo que hicieron los hombres de fe. Pero no a muchos nos gusta el siguiente versículo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, les mataron a sus esposos, a sus cónyuges. Mas otros fueron atormentados. Ya no escucho amenes. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Qué son vituperios? Vergüenza o ser avergonzados delante de sus contemporáneos. Aceptaron, experimentaron vituperios y azotes. Y está hablando de azotes físicos. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿Cuántos? ¿Quién? Esta vida de fe. Aserrados. O sea que con un serrucho los partieron en pedazos. Y vivos. Puestos a prueba. Muertos a filos de espada. ¿Se dan cuenta que hay una paradoja? Primero dice evitaron filo de espada. Y en los siguientes versículos murieron a espada. Los mismos hombres de fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, no vestían buena ropa, vestían lo que podían encontrar, porque ni para la ropa les alcanzaba. ¿Se dan cuenta? O sea, sufrieron pobreza económica. De los cuales, perdón, me adelanté, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué hace un cristiano en estos lugares? Está hablando claramente de que estaban huyendo por causa del evangelio. Se escondían. Y la historia aún secular da testimonio de cómo fue perseguida la iglesia en los primeros siglos. El peor imperio que ha habido, el imperio más carnicero, más sangriento del mundo, que fue el imperio romano, persiguió y mató a la iglesia, y ellos se tenían que esconder literalmente en las cavernas. Tenemos notificación de que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70 después de Cristo, poco antes de la destrucción del templo. Ya había esta persecución. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Aquí el escritor está anclando nuestra vida, está mezclando, entretejiendo nuestra vida con la vida de los hombres de fe. Porque nosotros, la iglesia, somos llamados a pertenecer a este linaje, a esta camada, esta cepa de hombres y mujeres de fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos capítulo 11 es que los hombres y mujeres de fe trascendieron en su época. Trascendieron y lo hicieron cuando les iba bien. Y también cuando les iba mal. Porque todos queremos un cristianismo en el cual nos vaya bien. Pero ¿y si Dios te llama a vivir una vida en Cristo de penas y dificultades? ¿Estás dispuesto a vivirla? ¿Vas a seguir con tu fe? Porque muchos en el momento de la prueba se alejan. Muchos en el momento de la dificultad se van atrás.
dejan el camino. Dice la palabra en Juan 6 que muchos de los que le seguían ya no le seguían. Y aún Jesús le dijo a los discípulos, a los 12: ustedes también me quieren dejar, pueden irse. Nos asustamos, nos amedrentamos y pensamos: no, esto no puede ser. Yo no quiero esta vida. Yo quiero vivir una vida feliz. Pero quiero decirte que debemos entender cuál es la verdadera felicidad. Y lo hemos entendido, ¿verdad? La verdadera felicidad es estar otra vez en Dios, tener otra vez comunión con Dios. El problema de la separación del hombre se acabó y estamos una vez más en Dios. Y así sea viviendo una vida de placeres y de bendiciones, o una vida de dificultades y de persecución, vivimos en paz, porque el problema ya ha dejado de ser problema, porque estamos en Cristo, estamos otra vez con Él, tenemos comunión con Él. Así como el agua, el pez cuando está en el agua es feliz, nosotros también cuando estamos en Cristo estamos plenos. Amén. Yo quiero hablar de un hombre de fe, un hombre de fe que no está en esta lista de Hebreos 10, pero fue un hombre de fe que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, y este hombre es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no tengo tiempo para hablar todo lo que hay que hablar de él, porque es muchísimo. Pero él era un perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo, o sea, una persona muy culta, una persona muy bien preparada. Él cuenta que él fue instruido a los pies de uno de los más grandes maestros en Israel, el maestro Gamaliel, de una tribu llamada de Benjamín. Sabemos que él dominaba mínimo de 3 a 4 lenguas. Y no solamente conocía estos idiomas, y no solamente conocía la ley de arriba abajo, sino que también él podía citar a los poetas griegos de la época. Conocía la cultura de otras naciones. Era por nacimiento romano, aunque judío por padre y madre. Pero tenía la ciudadanía romana y conocía muy bien las culturas de su época, y era un instrumento impresionante. Pero él perseguía a la iglesia porque él no creía que aquel Jesús que habían crucificado, hijo de un carpintero, él no creía que ese hombre fuera el Mesías, fuera el Cristo. Él pensaba que se había levantado una secta, un cáncer dentro de la nación de Israel, y ya había sectas, ya había una división espiritual en Israel muy fuerte. Y él estaba enojado contra esta secta y los empezó a perseguir. Y él tenía las cartas, él tenía los permisos políticos para hacerlo. Y entonces él, cuando se da cuenta que cuando empieza a perseguir la iglesia, esto sucede en Hechos capítulo 7, y que la gente de esa secta empieza a huir a otras regiones, él entonces pide cartas con una jurisdicción mayor para poder tener permiso político de perseguirlos más allá de las fronteras de la capital, Jerusalén. Y cuando va camino a una ciudad llamada Damasco, el Señor Jesús se le aparece con un resplandor y lo tumba al suelo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. El Señor le da indicaciones. Se queda en una casa, en una calle llamada Recta o Derecha, la casa de un hombre llamado Simón. Dios le habla a otro hermano, a otro hombre que es cristiano, que tiene la fe en el Mesías, Cristo Jesús, y le dice: ve a orar por él, porque él está en ayuno. Y él ha tenido la revelación de que alguien viene y le impone las manos y le es devuelta la vista, porque Pablo había quedado ciego por el resplandor. Y Ananías le dice: Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a orar por este hombre que nos está persiguiendo? Ha sido el azote del pueblo de Dios. Y Dios le dice: este es un instrumento útil para mí.
Ananías va y ora por él. Y en el capítulo 9 de Hechos, acompáñenme por favor. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 20, dice la palabra que después de recibir la sanidad, de recibir otra vez la vista y de recibir el Espíritu Santo, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, Pablo fue bautizado cuando recobró la vista. Dice en el versículo 20, enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. Le fue revelado que Jesús era el Cristo. Amén. Le fue revelado que Jesús era el Mesías. Le fue revelado que Jesús era aquel ungido especial que tenía esas tres unciones de rey, sacerdote y profeta. Y empezó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que a Jesús lo mataron por decir que él era quién? El Hijo de Dios, el Cristo. Y Pablo estaba Saulo estaba persiguiéndolos por esto mismo. Y ahora él se convierte en un predicador de este mensaje. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que, dilo fuerte por favor, hay algunos que tienen miedo de decirlo. Es más, levante el dedito por favor. Demostrando que Jesús era el Cristo. Empieza a predicar el evangelio, empieza a predicar el mensaje. Solo que te quiero decir algo, predicar el mensaje de que Jesús es el Cristo no es una moda, no es un tema de moda y no es una nueva revelación. Es algo que Dios tiene que revelar al corazón de cada persona que quiere la salvación y que quiere estar otra vez en Dios. Y Saulo, que estaba persiguiendo a los que daban este mensaje, ahora lo está predicando. Amén. Pero quiero hablar de lo que pasa en la vida de Pablo, porque su vida es un testimonio y una referencia. Dice en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron ¿qué? Resolvieron en consejo matarle. No fue algo, no era un sentimiento de coincidencia, no era algo espontáneo. Se pusieron de acuerdo. Tomando consejo significa que planearon. ¿Sabes lo que es planear una muerte? ¿Dónde vive? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora regresa? ¿Con quién anda? ¿Cómo lo podemos hacer para matarlo? Empezaron a planear su asesinato. Y quiero decirte algo, predicar el verdadero mensaje va a ser algo que va a causar persecución. Y ya la estamos recibiendo. El otro día platicando con una pareja de aquí, hablando del mensaje y de compartir este mensaje con otras congregaciones y otros hermanos, soltaron algo que no me querían soltar. Y me lo dijeron, es que dicen que somos ya una secta. Dije, Dios santo, ahora ya somos secta. Para muchos, en realidad para los que no tienen el mensaje. Y lo quieren matar. Realmente las fotos que se ponen en Facebook cuando vamos a evangelizar, cuando llevamos la palabra, cuando estamos en otras naciones, parece algo bonito, pero en realidad va a haber persecución. Va a haber una respuesta del infierno porque Satanás se opone a este mensaje. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo está buscando que se mantenga nublado el evangelio, está buscando mantener en oscuridad los corazones de las personas. Y dice, pero sus acechanzas, estamos en el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, estaban esperando la oportunidad, lo estaban acechando. Y entonces cuando la ciudad está sitiada, las puertas están cerradas, ¿qué? Pablo dice, me van a matar, ya me acorralaron, estoy aquí, no puedo salir, ¿qué hago? Y dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole
en una canasta. Yo sé que lo leemos, pero imagínate la escena. No sé cuánto pesaría Pablo, pero yo creo que 3 o 4 hombres. Órale, Pablo, métete a la canastita. Y Pablo, sí la amarraron bien, ¿verdad? Y ahí están entre 4 o 5. Órale, agárrense. Y uno atrás amarrado. Si se va, nos vamos todos. Órale, a bajarle juntos a una. Y ahí va Pablo. Y orando, Señor, ayuda a estos hermanos a no soltarme. Y ya cuando llega al suelo, se baja, se oculta, se va entre las ramas y se va huyendo. ¿Por causa de qué? Del evangelio. Por causa de que estaba demostrando por las escrituras que aquel Jesús era el Cristo. Acompáñame a otro versículo, el versículo 29 y 30. Dice: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo enviaron bien lejos. Tarso estaba lejísimos. Era parte del Imperio Romano. Fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Lo enviaron a Tarso. ¿Por qué? Porque estaba hablando el mismo mensaje y ahora los griegos lo quieren matar. Vamos al capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, estamos aquí, Pablo está en Antioquía de Pisidia. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cuál era la palabra del Señor, amados? La palabra del Señor no era otra más que Jesús era el Cristo, amén. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, Antioquía de Pisidia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Aquí a Pablo le está yendo un poquito mejor ya. Ya no lo quieren matar, nada más lo quieren expulsar. Amén. Ya le fue mejor en Antioquía de Pisidia. Ahora vete conmigo al capítulo 14, versículo 4 al 7. Dice allí: y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué estaba dividida? Porque Dios estuvo usándolos con sanidades y milagros a Pablo y a su equipo. La gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí son apedreados, son amenazados y tienen que irse de Iconio. Ahora el versículo 19 al 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Qué judíos son esos? Los que en Antioquía lo querían matar, los que en Iconio lo apedrearon. O sea, empezó a haber un club de fan, pero era un club que lo quería matar. Pablo, ese era el club que tenía. Vienen judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiéndolo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Ahí se estuvo ya más grave, ¿no creen? ¿Cómo lo habrán dejado? Que no supusieron, ellos pensaban que estaba muerto. Yo creo que los hematomas, los moretones, las hinchazones, los huesos quebrados, la sangre que estaba derramando el cuerpo de Pablo, era suficiente evidencia para ellos de que lo habían matado. Lo arrastraron fuera de la ciudad. No se lo llevaron, no lo cargaron, lo arrastraron como un animal fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice: pero rodeándole los discípulos, abrió el ojito
Y vio que estaba entre cuates, se levantó. ¿Y qué hizo? Se fue huyendo. Entró en la ciudad. Entró en la ciudad. Y al día siguiente, él dijo, sí, casi me matan, pero no, hoy no me quedo en el suelo, no, hoy yo duermo en mi cama. Salió con Bernabé para Derbe. Amén. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde lo quieren matar? Hay muchas más citas, así es que pongas, acomódese bien, no pienses, ah, ya con estas ya terminamos, no, acomódese bien porque vienen más, ¿ok? ¿Estamos en dónde? En el 14, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 16, 22, al 25. Dice allí, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto? ¿Te fijas el escritor cómo especifica cómo fue la cosa? No les azotaron nada más, les azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, o sea, no los dejen nada más en una prisión, asegúrate bien de que están bien custodiados. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Amén. Son encarcelados, son azotados y ponen sus pies en el cepo, algo incomodísimo. No podían descansar. ¿Te imaginas cómo estaban Pablo y Silas? Lacerados, golpeados, lastimados. ¿Alguien le ha caído un palo en la espalda alguna vez? ¿Cómo te quedas? Oh, no me toques, no me muevas. A ver, ponme aquí la pomada, a ver, poca abajo, ponme la tele, la novela mientras estoy aquí. A estos los azotaron mucho. Los meten a lo más profundo de la cárcel, que es un calabozo, que por cierto eran lugares muy insalubres. Ponen sus pies en el cepo y en lugar de quejarse o estar con miedo, se ponen a orar y a cantar. Vamos a cantar la de Fabián. Al son de tambores te alabamos. Yo imagino que estaban con los pies en el cepo así. León de la tribu de Judá, sobre el trono te has sentado. Y por causa de esa alabanza, la tierra tiembla y las puertas se abren y las cadenas caen. Alguien diga amén. Alguien diga yo quiero esa fe. Mira el 17 versículo 13 al 14. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. O sea, júyele. Oye, los de Tesalónica fueron a perseguirlos a Berea. Eso es impresionante. No solamente él tenía persecución a los lugares que iba, había gente que estaba buscando dónde estaba para matarlo, perseguirlo o expulsarlo. Hechos 18, versículo 9 al 11, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy con digo, y ninguno, di conmigo, ninguno, gloria al Señor, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año. En los otros lugares no duraba tanto. Aquí se detiene un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí está en Corinto el apóstol Pablo, y ahí se levanta la iglesia de Corinto, a donde después envió dos cartas, ¿verdad? Primera y segunda a los Corintios, 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado. ¿Cuál era el recado? Rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo quería salir, porque en realidad cuando agarran a Gallo y Aristarco, que eran del equipo de Pablo, estaban queriendo tomar a Pablo, pero no lo encontraron. Y como no lo encontraron, dijeron, pues Gallo y Aristarco, ustedes también nos sirven para apedrearlos o atormentarlos. Y Pablo quiere salir al teatro, quiere defenderlos, está en Éfeso. Y su gente y políticos que eran amigos le mandan decir, no salgas, te van a matar. Te van a matar. En Hechos 23 dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. En Grecia lo quieren matar y él se tiene que ir por otro camino. En el versículo 18 al 38, 20, capítulo 20, versículo 18 al 38, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué era lo que se enseñaba públicamente y por las casas en Hechos 5, 30? Que Jesús era el Cristo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe que es, y de la fe en nuestro Señor Jesús Cristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, ¿voy a dónde? ¿Qué significa voy a Jerusalén, amados? Si lo perseguían, lo apedreaban y lo querían matar en otros lugares, ¿qué era ir a Jerusalén? Era muerte segura. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan. Gloria a Dios. Aleluya. Prisiones. Gloria a Dios. Aleluya. Y tribulaciones. Pero miren el corazón del apóstol, lo que dice aquí. Pero de ninguna cosa hago caso. Ese es un versículo, no sé cómo llamarle, bestseller, un versículo importantísimo. Está en los manuales que tenemos por allí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él sabía que iba a llegar preso ya, que iba a ser apresado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto? Yo les prediqué, y si alguien no quiso recibir el Evangelio, ya es problema de él. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. He predicado, he anunciado el Evangelio. Iglesia, ¿estás limpio de la sangre de las personas que te rodean? Puedes decir, como dice el apóstol Pablo, estoy limpio de la sangre de todos los que me rodean y trabajan conmigo, porque les has anunciado el Evangelio. O la sangre de las personas que te rodean recaerá sobre tu cabeza porque no les anunciaste que Jesús era el Cristo. Porque no, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, está hablando de su muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar
con lágrimas a cada uno. Aquí Pablo se está despidiendo de los hermanos de Mileto. Le está diciendo: yo sé que no los voy a volver a ver porque estoy yendo a Jerusalén. Y Dios me está diciendo que me van a encarcelar allá. Y ya no voy a poder pasar otra vez entre ustedes predicando el Evangelio. Y cuando llega a Jerusalén, él no hace nada equivocado. Él está en el templo y alguien empieza a decir: metió griegos al templo, cosa que no era cierta. Lo toman, lo apresan. Mire lo que dice el capítulo 21, versículo 30 al 32. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿De qué? Del templo. Y procurando ellos matarle, o sea, lo estaban linchando, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, o sea, la policía, que era el gobierno romano. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Se lo estaban zumbando bien y bonito a Pablo. Todo el pueblo. ¿Te imaginas cómo fue esa escena? Todos imaginamos a Pablo predicando sus palabras y dando fe de Jesús y bien bonito, ¿no es así? Pero te lo imaginas siendo golpeado por una multitud, que aún los romanos son los sus salvadores en ese momento, porque cuando llegan los romanos con espadas y escudos y cascos y toda la guardia, todos lo dejan de golpear. Esa es la vida del verdadero evangelio. Este es el evangelio. No las iglesias con paredes negras, luces y pantallas LED y humito y músicos vestidos como artistas. Eso no es. Es un estilo de reunión. Pero esto que estamos viendo es el evangelio. El verdadero. Pasan muchas cosas a partir de este momento, que Pablo lo quieren matar varias veces y tiene que ser llevado fuera de Jerusalén. Pero ya al final, como él apela al César, lo meten a un barco para llevarlo a Roma. Y pareciera ser que no solamente las personas persiguen a Pablo, sino también la naturaleza persigue a Pablo. Porque sabemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él aún domina sobre los eventos físicos, porque la tierra está sujeta a maldición, según Romanos capítulo 8. Mira lo que dice el capítulo 27. Vamos a avanzar algunos capítulos. 27, 41 al 44. Bueno, vamos a leer desde el 39. Hay un gran huracán. Hay un naufragio. Si no mal recuerdo, hay un viento, y a este evento físico se le llama Euroclidón. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron a varar, o sea, dejar el barco ahí, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Alguien entendió esto? Hay que consultar a alguien que sabe de barcos, ¿ok? Y te va a explicar bien. Yo no sé ni jota, lo que sé es que le estaban pasando muy mal. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. Era un mar embravecido. Eran olas gigantescas. Entonces los soldados, eran soldados romanos, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra.
Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿A cuántos les gusta viajar en primera? Nunca se vayan a subir a un avión o a un ómnibus que diga Euroclidón. Pablo naufraga. ¿Y sabes por qué naufraga? Es que lo encarcelaron, lo apresaron, está como un condenado. No, es porque Dios le había dicho a Pablo: tú tienes que ir ante los reyes, tú tienes que predicar en Roma. ¿Qué era Roma? La capital del mundo. La capital del mundo. En Hechos 28, aquí termina la historia de Pablo, por lo menos la historia bíblica, porque hay otras historias seculares que hablan diferentes cosas después de estos capítulos. Pero en el versículo 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar para que los metieran a la cárcel, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Cómo que vivir aparte? Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús Cristo abiertamente y sin impedimento. Estaba en una casa alquilada por el Estado, pero custodiado por un soldado. Custodiado. Estaba bajo arresto domiciliario. ¿Y qué está haciendo Pablo en esta casa? De aquí salieron todas las cartas paulinas. Y él en una de ellas dice: a la verdad yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y por estar encarcelado es que tenemos el Nuevo Testamento. Él escribió todas sus cartas desde esta casa. Y hoy las tenemos. ¿Y qué se la pasó haciendo esos 2 años encarcelado? Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor, ¿qué? Jesús el Cristo. Sin impedimento, abiertamente. Vamos a leer lo que Pablo en una de sus cartas escribe. En 2 Corintios, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Pablo está defendiendo su ministerio porque también le escribe a sus discípulos: muchos se han avergonzado de mis prisiones. Te quiero hacer una pregunta. Ay, esta pregunta es bien arriesgada, porque generalmente cuando hablamos, hablamos sin entender, y Dios después confirma que lo que estábamos hablando era parte de lo que iba a suceder. ¿Qué pasaría si yo fuera a la cárcel por el Evangelio? Y claro, los medios de comunicación, los periódicos y las personas hablan cosas que no son de mí, que fui encarcelado por, y Satanás levanta calumnias, mentiras. Y yo estoy en la cárcel, pero realmente estoy en la cárcel porque Satanás está levantando una persecución contra su pastor y contra el ministerio y contra la palabra, más que su pastor y más que el ministerio, contra la palabra que se está predicando. Y me meten a la cárcel. ¿Sabe qué pasaría? Muchos, espero yo, muchos serían afirmados fuertemente en su fe y dirían: vamos a orar y vamos a prevalecer y vamos a continuar, y esto apenas empieza, no se acabó, apenas empieza. Pero muchos otros se avergonzarían y huirían y dejarían. Pablo estaba preso, y muchos empezaron a hablar mal de Pablo, diciendo que no era apóstol y que lo que le sucedía era porque él estaba predicando un falso evangelio. Y mira lo que dice Pablo: ¿son ministros de Cristo? Hablando de los otros supuestos apóstoles. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos,
más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Porque quiero decirte algo, a los que no predican el evangelio les va muy bien. Tienen casotas en los mejores clústeres, y no de León. Tienen carrazos impresionantes. Yo he visto los carros de algunos supuestos apóstoles, supuestos pastores de multitudes. Son millonarios. Viven mejor que los alcaldes de las ciudades donde ellos están. Comen en los mejores lugares. Viajan de vacaciones a Europa. Salen en... Ya no voy a hablar. En trabajos más abundantemente, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, puro peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era lo que más le pesaba? No eran las persecuciones, no era el peligro, era la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué preocupación? ¿Qué le preocupaba al apóstol Pablo? Que el mensaje no se perdiera, que el fruto no se perdiera y que la gente fuera firmada sobre la fe del verdadero evangelio, que es Cristo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la fe de los hombres. De Hebreos capítulo 10 y 11. Personas que trascendieron su época. A algunos les fue bien. No significa que tienes que padecer azotes a fuerzas. No significa que a fuerzas tienes que ir a la cárcel. Tal vez no te tenga que pasar a ti, pero tal vez sí. Pero ellos trascendieron su época y su generación. Dice la palabra allí, de los cuales el mundo no era digno. Eran diferentes totalmente. El evangelio no solamente eran palabras, era una vida que respaldaba ese mensaje. Y el apóstol Pablo recorrió el mundo conocido 3 veces sin haber vías de tren, sin haber aviones. Él usó los medios de comunicación más precarios que había en su época. Lo más avanzado eran los barcos. Y aunque fue perseguido, aunque fue calumniado, aunque se habló muy mal de él y se levantaron muchas mentiras y chismes y divulgaron infamia de su nombre y ministerio, él cumplió su ministerio con gozo. Y en la segunda carta a Timoteo, acompáñeme a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8, Pablo le está hablando a Timoteo, que es su discípulo, y dice la palabra, él presenta a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 como verdadero hijo en la fe. Era como un hijo, no era solo un discípulo, era su discípulo, era su hijo, alguien que él amaba. Y Timoteo era un
fiel seguidor del Evangelio, un fiel seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo, un pastor, joven por cierto. Y Pablo se está despidiendo de Timoteo. Y le dice Timoteo, le dice Pablo a su discípulo, a su hijo en la fe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarga? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con la doctrina, porque vendrá tiempo, y hermanos, este tiempo del cual habla Pablo es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escuché el otro día de una persona que supuestamente es una personalidad en la iglesia. No voy a decir ni el sexo, ni voy a decir el nombre, pero dijo esta persona que fue a cierto lugar donde estuvo un apóstol, y que en ese lugar fue arrebatado o arrebatada, como ustedes quieran, a los lugares celestiales, y recibió nuevas visiones de la palabra. Y ahí está todo mundo siguiendo a esta persona. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos. Fábulas es lo que significa: a los cuentos, a las mentiras, a las historias inventadas. Como dijo aquí el pastor Lenin un día, dice: escuché a uno de los predicadores más importantes que ustedes tienen aquí en México, y durante toda su predicación mencionó 12 dichos de pensadores del mundo, de Indira Gandhi, de Fulano, 12 frases de personalidades del mundo, y solamente citó 2 versículos durante una hora. Se volverán a las fábulas. Pero tú, y hermano, piensa que te está hablando a ti el Espíritu Santo en este momento. Te está hablando a ti esta palabra el día de hoy. Pero tú, pon ahí tu nombre. Pero tú, Fabián. Pero tú, Andrés. Pero tú, Arturo. Tú, Genovevo. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermano, es que yo todavía no sé cuál es mi ministerio. El de los panderos no es, hermano. El de la música tampoco, porque te he escuchado cantar. Cuando cantas, cuando estás bañando y cantas, hasta el agua se corta. ¿Cuál es nuestro ministerio, hermanos? 2 Corintios 5. La reconciliación, predicar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que el problema ya no es problema. Jesús nos reconcilió, porque Él es verdadero Rey, Sacerdote y Profeta. Pero tú cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Acuérdense que Él está preso y lo van a matar, y el tiempo de mi partida está cercano. Estas palabras me emocionan. Yo quiero llegar a decir eso un día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es: ¿amas al Señor? ¿Desea su venida? ¿Sabe siquiera que Él está por volver? Él está por volver. Él viene otra vez. Y la palabra de Mateo 24:14 dice que cuando prediquemos el Evangelio en todas las naciones,
entonces el Señor viene. Yo quiero llegar a decir que también he peleado la batalla. La verdad es que muchas veces no la he peleado. O cuando la he peleado me han zumbado sabroso y bonito y caigo al suelo. Y ahí me quedo un rato en el suelo pensando que ya todo se acabó. Pero no, Pablo se levantaba. Se levantaba y ¿qué hacía? Volvía a la ciudad a seguir predicando. ¿Qué hacía Pablo? Regresaba a las ciudades donde lo habían querido matar a seguir predicando. Los profetas le iban diciendo por donde iba: hey, no subas a Jerusalén porque te van a atar, te van a encarcelar, te van a matar. Y él decía: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, sino que yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero terminar predicando el Evangelio. Y cuando está por morir, cuando está en la cárcel, le dice a Timoteo: Timoteo, síguele, yo ya me voy, pero tú síguele. Aquí Pablo le está pasando la estafeta a la siguiente generación. Síguele, éntrale. Persiste, persiste, Timoteo. Sé sobrio, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio porque hay una corona. Hay un galardón. Y Dios se la va a dar a todos los que aman su venida. Después puedes leer lo que sigue en el capítulo 4. Y Pablo dice: estoy solo, todo el mundo me dejó. Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, estaba en la cárcel. Sus colaboradores, algunos se habían ido al mundo y otros estaban en otro lugar. Él estaba solo. Él dice a Timoteo: trata de venir a verme, estoy solito, tengo ganas de estar con alguien. Algún discípulo, ven a verme, por favor. Demas me ha desamparado. La verdad es que muchos se quedarán en el camino. Ahora que he estado con los hermanos de Cuba, de Venezuela, de El Salvador, de otros lugares, y que he estado platicando con ellos, me platican muchos que empezaron, que recibieron esta palabra, que empezaron, ya nos abandonaron porque los amenazaron de que les iban a quitar su salario, porque les amenazaron que les iban a quitar su iglesia, y prefirieron la denominación, prefirieron el salario y nos abandonaron. Pero seguimos adelante. Cuando empezamos a predicar este evangelio, el evangelio original, la definición del evangelio, muchos se han ido. Me sorprende que el salón está lleno, pero si estuvieran los que se fueron, no, pues ya no cabríamos. Sería tal vez el doble. Muchos se han ido. Y muchos se han ido criticando la palabra. Una mujer de esta congregación estaba en un lugar y se encontró una persona que fue discípulo, que estaba con nosotros, que nos apoyaba. Y se fue. Y le preguntó: ¿todavía sigues yendo con Fabián? Y no importa Fabián. Fabián no importa. Lo que importa es el Evangelio. La palabra que Jesús es el Cristo. Que fue nublado, que fue velado, que fue ocultado, que se perdió. Y que el Señor está restaurando porque la venida del Señor ya está próxima. Sé sobrio. Sé sobrio, dice la palabra. ¿Qué es ser sobrio? No estar bebiendo de las fuentes de este mundo. No distraernos con el vino del mundo. ¿Se acuerdan de Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey les daba. Sé sobrio. Mantén los sentidos despiertos a los terrenos espirituales. Date cuenta de lo que está pasando en la atmósfera espiritual y participa de la obra, de la agenda del cielo sobre la tierra. Conéctate al cielo. No descuides la oración, no descuides la palabra, no descuides este evangelio que ha sido entregado, no descuides el llamado, el ministerio. Cumple tu ministerio, iglesia. Debemos cumplir nuestro ministerio. Y cuando empezamos a despertar al evangelio, cuando despertamos al ministerio, cuando despertamos al plan de Dios para nuestras vidas, se acaba aquello de que ¿y dónde está el pastor? Quiero ver al pastor. No quiero a Arturo, no quiero a Willy, no. Quiero a mi pastor.
bebés espirituales, niños lactantes todavía. El niño espiritual tiene que tomar nada más lechita y a cada rato la riega. Tecnones, hijos inmaduros. No, huyos, hijos maduros. Que dicen, sí, pastor, échele ganas. Váyase usted, que aquí le seguimos. Yo quiero un día salir y regresar también. Porque en una de esas salidas casi me quedo. Y ver que la obra está creciendo. Porque la obra no está apoyada en hombres, en carismas. La obra está apoyada en una persona que se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó con poder al tercer día y nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy, yo. Si Fabián no está, no hay problema. Lo importante es que Jesús esté. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie. Póngase de pie.